El 9 de noviembre pasado conocimos la propuesta de la Consellería conjunta con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que como expertos han elaborado esta primera propuesta, que era un documento de arranque a trabajar entre las 5 universidades públicas y la propia Consellería. Y en principio, pues la propuesta nos parece bien, tiene cuestiones que se pueden mejorar y de hecho estamos haciendo propuestas para mejorarlas, pero va en la línea de lo que debe ser un plan plurianual de financiación moderno, que verdaderamente valore lo que son las funciones de una universidad avanzada, madura, como es la nuestra. La docencia, por supuesto, la investigación, la transferencia de tecnología, el impacto en el entorno, esto es esencial. Y además el plan plurianual de financiación de alguna manera tiene que promover y conducir a la universidad en esa línea siempre. Por otra parte, ese plan, el borrador, demuestra, teniendo en cuenta todos estos resultados, que hay que tenerlos en cuenta todos, que no hay realmente desequilibrios o faltas de equidad en el sistema universitario. Unas universidades, pues digamos que el pilar de la docencia lo tienen más desarrollado, otras el pilar de la investigación o de la transferencia. Evidentemente tendrá que haber algún ajuste, pero no hay desequilibrios, como a veces se nos trata de hacer ver. Ahora estamos muy preocupados en la Politécnica, porque bueno, en las negociaciones, en las discusiones, bueno, pues están haciendo planteamientos que son, en mi opinión, una clara marcha atrás. Supondrían además enfrentarse directamente a la filosofía de este plan que ha puesto sobre la mesa la propia Generalitat, porque se llega a plantear que bueno, pues el plan se tiene que hacer solo en función de la docencia. Eso es incluso incoherente totalmente con la legislación universitaria y cómo estamos funcionando las universidades ahora mismo, porque podríamos decir fácilmente que entre el 30 o probablemente cerca del 40% en universidades como la nuestra, incluso más, de la financiación está para sustentar la actividad investigadora del profesorado y todo lo que ello conlleva, ¿no? Los equipamientos científicos, los institutos universitarios, eso nos preocupa. Pero también hemos incidido en otros temas porque hay que cuidar muy bien la docencia en máster. Entonces, no puede ser que se hagan propuestas que de alguna manera generan un sesgo de financiación hacia los grados. Los másters son muy importantes porque además hay másters, por supuesto, de proyección científica y hay otros que conducen a profesiones habilitantes que son muy importantes y sobre las que hay mucha demanda. Y luego otra cosa que nos preocupa mucho y la hemos puesto sobre la mesa es el tema de, bueno, pues se han hecho algunos retoques en lo que se llaman las experimentalidades, que es de alguna manera las distintas carreras necesitan pues mayor o menor apoyo porque tienen que tener grupos más pequeños o tienen que tener más prácticas de laboratorio. Y en particular las enseñanzas del ámbito STEM, ciencias, tecnologías, arquitectura, necesitan experimentalidades altas. Entonces no puede ser que se eliminen experimentalidades por abajo, como se hizo hace no mucho tiempo, y de alguna manera, bueno, pues se suba todo hacia arriba. No, hay enseñanzas que además son muy importantes para nuestra sociedad y de las que hay muchísima demanda en este momento por parte del tejido productivo, que hay que cuidarlas de manera especial. Por eso estamos diciendo que se reconsidere este tema de las experimentalidades también. Por tanto, preocupación, pero bueno, vamos a ver si hablando y haciendo que las cosas vayan por su cauce, conseguimos un consenso entre las universidades y la consellería.